Hola a todos, los saludamos desde Coaillo, la capital de Níspero. Por estos días nos encontramos celebrando la Semana Santa, tradición cristiana en nuestro distrito, y por ello contamos con una iglesia colonial. Le vamos a hablar sobre el frijol colado, también llamado solo colado o colado, que es un dulce típico que se prepara en Semana Santa. Para ello vamos a visitar a la señora Pilar Baltazar. Acompáñenos en esta historia. Hola, mi nombre es Pilar Baltazar, soy del distrito de Cuaío y dentro de la celebración de la Semana Santa se tiene como costumbre la preparación del frijol colado. A mí me lo enseñó mi madre desde muy pequeña. A mi madre lo enseñó mi abuelita y así sigue de generación en generación. Bueno, les mostraré cómo yo los preparo. La Semana Santa supone días de ayuno y cambio en la dieta. Nuestros abuelos nos cuentan que durante la Semana Santa solo se consumía colado, pan y agua. La preparación inicia remojando el frijol de un día para otro y sancochándolo por 20 minutos. Luego de ello se procede a pelar el frijol. Posteriormente se sancocha por una hora y media hasta que estén totalmente cocidos y se procede a realizar el colado. De aquí el nombre del dulce. Ya con la masa lista, en una olla se procede a quemar el azúcar y empezar a mover. Con el primer hervor se agrega la canela, el clavo de olor y la masa colada. Se procede a mover por aproximadamente 4 horas hasta lograr el punto exacto que se dice que es cuando se formen las letras. Y listo. Tenemos el dulce para acompañarlo con pan. Así queda el producto del frijol colado después de todo el proceso de preparación. Bueno, yo les envaso el frijol colado en diferentes tapercitos porque también están en venta. Algunos lo comemos con pan y algunos solo. Bueno, que sean buen provecho. Si visitan Coaillo, no olviden probar y llevarse este delicioso dulce en esta Semana Santa. Coaillo los espera.